Vamos a la liga, vamos a la liga. Carmen Elosúa, directora del Implant San Pedro. Tuviste incubar este proyecto de San Pedro de Pinta. Estás, en este momento está todo el proyecto y el staff festejando un año. ¿Qué, cuáles son tus reflexiones 365 días después? Pues estamos súper contentas y estamos muy agradecidas con todo el mundo que nos ha apoyado, empezando por el alcalde. Yo creo que este tipo de proyectos pues es muy importante tener el apoyo de cada alcalde o de gobierno, y fue muy, muy importante para poder implementarlo, porque no es fácil. La ciudadanía lo ha adoptado de maravilla, los patrocinios que nos han ayudado y los voluntarios, sobre todo aquí, mira, ves a muchos jóvenes como voluntarios que nos dan su tiempo sin nada a cambio. Estamos súper contentos porque ha crecido y ha sido un lugar de convivio familiar y de deporte, y un comienzo también para empezar a ver la bicicleta como un medio de transporte. Bueno, ya tenemos dos coordinadoras de planta. El Implant tiene la continuidad a través de las administraciones. Se supone que la directora o el director pasa a los siguientes años del alcalde, al menos a un año del alcalde, para empalmarnos con la siguiente administración y darle continuidad a las ideas. Entonces este sigue siendo manejado por el Implant. Entonces al siguiente alcalde que venga, el Implant sigue vivo y sigue dándole la misma visión que traemos. Fíjate que los ciudadanos han estado trayendo siempre ideas nuevas, entonces esto evoluciona cada semana casi, ¿verdad? Lo que sí nos interesa mucho es dar la educación vial. Porque hay que aprovechar este espacio para empezar a educarlos desde la educación vial del peatón, la bicicleta, hasta el automóvil, porque sí necesitamos impulsar una movilidad más sustentable y además un respeto a los peatones, entre carro y carro, todo eso. Simplemente muchas gracias por todo el apoyo, porque esto no sería posible sin el apoyo de la ciudadanía y de todos los que nos apoyan, patrocinios y
voluntarios. ¿Qué pienso? A mí esto me encanta, me parece maravilloso. La ciudad tiene que estar llena de estas cosas. Nosotros en Medellín empezamos hace ya 30, 35 años con ciclovías como estas. Hoy todos los domingos y festivos, lunes festivos, se cierran 45 kilómetros de vía. Y una cosa muy importante que de pronto aquí, si me permiten una sugerencia, lo que creo que le hace falta a esto, es conectar con otros sectores de la ciudad. Nosotros antes teníamos ciclovías paralelas, una por allá, otra por allá y otra en otro lado. Entonces cada uno manejaba su gueto, su nicho, una en los barrios de clase alta, que puede ser el caso de este de San Pedro Garza García, es una ciudad de clase alta casi toda, otra para otro sector de clase media y otros sectores populares. Hoy todas están integradas, vos podés hacer circuito, y entonces cada vez más al propiciar ese circuito, esa circularidad por la ciudad, al meter la ciclovía incluso al centro de Medellín, al centro de la ciudad, que era imposible, no nos pensábamos andar en bicicleta o con un perro paseándolo en un cochecito de bebé por el centro, logramos la conexión de diferentes sectores sociales. O sea, ojalá esto, que las distancias son distintas, pero ojalá esto estuviera conectado con Monterrey. El ciclopaseo de San Pedro Sula, ojalá estuviera conectado y uno pudiera venir desde el centro de Monterrey hasta acá en bicicleta por una ciclorruta, por un ciclopaseo, y ojalá se integrara y hubiera actividades complementarias entre municipios. Nosotros hoy tenemos incluso dos municipios del área metropolitana conectados por la ciclorruta dominical y de los festivos, Envigado y Medellín. Y Envigado es nuestro San Pedro Garza García, guardadas las proporciones. Y hemos logrado conectar esas dos realidades a través simplemente del encuentro en el espacio público. Para mí esto es maravilloso, maravilloso. Pero hace falta mayores proyectos de inclusión, mayores proyectos de convivencia.